Queridos amigos, bienvenidos a este video sobre apologética católica. En la actualidad, muchos católicos se sienten desafiados por preguntas y críticas sobre su fe. La apologética católica es una herramienta valiosa para responder a estos desafíos y defender la fe católica de manera efectiva. La apologética católica es el estudio y la defensa de la fe católica. Se trata de una disciplina que busca mostrar la coherencia y la verdad de las enseñanzas de la Iglesia frente a los desafíos del mundo moderno. En un contexto en el que muchas personas cuestionan o ignoran las verdades de la fe, la apologética católica puede ayudarnos a entender mejor nuestra fe y a compartirla con otros. Apolos fue un líder cristiano en la Iglesia primitiva mencionado en el Nuevo Testamento. Él fue conocido por su habilidad en la enseñanza y defensa de la fe, esta fe cristiana que tenemos ahora mismo nosotros, lo que lo convirtió en una figura importante en el desarrollo de la apologética cristiana. En Hechos 18 del 24 al 28 se describe a Apolos como un hombre elocuente y versado en las Escrituras que predicaba con gran fervor acerca de Jesús en la sinagoga. También se menciona que Priscila y Aquila, dos líderes cristianos, lo instruyeron más detalladamente en el camino del Señor. Vamos a ver en este segundo punto, queridos amigos, qué es la apologética católica. Vamos a explicar en qué consiste la apologética y hablar sobre su origen histórico y sus principales objetivos. Pues bien, la apologética católica es una rama de la teología que se enfoca en la defensa de la fe católica. Su objetivo es proporcionar explicaciones racionales y fundamentadas en la escritura, la tradición y el magisterio de la Iglesia para responder a las críticas y objeciones que se presentan contra la fe católica. Bueno, pues se eh, busca también esta apologética católica demostrar la verdad y coherencia de las enseñanzas católicas y refutar los argumentos contrarios a ellas. El origen histórico de la apologética se encuentra en los primeros siglos del cristianismo, cuando los eh, cristianos debían enfrentar el rechazo y la persecución por parte de las autoridades romanas y otros grupos religiosos. Los primeros apologistas cristianos como Justino Mártir y Tertuliano se dedicaron a defender la fe cristiana ante estas críticas y a explicar las creencias y prácticas de los cristianos a un público no creyente. Desde entonces, la apologética ha sido una herramienta importante para los cristianos en la defensa y propagación de su fe. Pasamos ya a nuestro punto 3 de este video, queridos amigos, en donde los argumentos de la apologética católica vamos a eh, explicarlos. Vamos a mostrar también algunos de los principales argumentos utilizados por la apologética católica para defender la fe. Vamos a explicar cómo estos argumentos se relacionan con las escrituras, la tradición y la razón. Aquí. Les presento algunos de los principales argumentos utilizados por la apologética católica para defender la fe. Primero, la existencia de Dios. La apologética católica defiende que la existencia de Dios puede ser demostrada a través de la razón y la observación del mundo que nos rodea. Se basa en argumentos filosóficos como el argumento cosmológico, el argumento teológico y el argumento moral. Punto número 2. La autoridad de la Iglesia. La apologética católica defiende que la Iglesia católica es la verdadera Iglesia fundada por Cristo y que tiene una autoridad divina para enseñar y guiar a los fieles. Se basa en las escrituras, especialmente en el pasaje de Mateo capítulo 16 versículos del 18 al 19 donde Jesús establece a ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del hombre? Unos dicen Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, o uno de los profetas. ¿Y vosotros quién decís que soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bendito eres, Simón, Hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre, que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo aquello que tú ates en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desates en la tierra será desatado 8, en los 19, cielos. donde Jesús establece a Pedro como el fundamento de su iglesia y le da las llaves del reino de los cielos. Punto número 3, la Eucaristía. La apologética católica defiende que en la Eucaristía el pan y el vino se convierten realmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Se basa en las Escrituras, especialmente en los pasajes de Juan 6, 51 a 58 y Lucas 22, 19 al 20. Vamos a ver algunas respuestas a preguntas comunes. ¿Por qué los católicos adoran a María? ¿Por qué los católicos creen en el purgatorio, etcétera? Como católicos, creemos en ciertos aspectos de nuestra fe que a menudo pueden generar preguntas y confusiones en aquellos que no están familiarizados con nuestra tradición religiosa. A continuación, vamos a responder algunas de las preguntas más comunes que a menudo se plantean sobre la fe católica. ¿Por qué los católicos adoran a María? Como católicos, no adoramos a María en el mismo sentido en que adoramos a Dios. La adoración se reserva solo para Dios y es un acto exclusivo de culto que solo puede ser dirigido a Él. Sin embargo, como católicos, honramos a María como la Madre de Dios y la mayor de todos los santos. María es un ejemplo de humildad, obediencia y amor a Dios. Y reconocemos su papel único en la historia de la salvación. Al pedir su intercesión, esperamos obtener su ayuda y apoyo en nuestra vida de fe y en nuestra búsqueda en una relación más profunda con Dios, porque, bueno, eh, los tres aspectos de este culto, podríamos decir que a Dios le debemos la latría, a la Virgen eh, María la hiperdulia. Y a los santos la veneración. Otra de las preguntas sería ¿por qué los católicos creen en el purgatorio? Bueno, pues el purgatorio es un estado temporal de purificación después de la muerte, donde aquellos que han muerto en estado de gracia, pero que aún no han alcanzado la perfección necesaria para entrar en el cielo, pueden ser purificados. Como católicos, Creemos que nuestras acciones tienen consecuencias y que debemos dar cuentas de nuestras faltas ante Dios. El purgatorio es una oportunidad para aquellos que han muerto en gracia, pero que aún tienen algunas imperfecciones que necesitan ser purificadas. Bueno, pues esto antes, desde luego, de entrar a la presencia de Dios. Esta creencia se basa en las escrituras y en la tradición de la Iglesia y es una expresión de nuestra fe en la justicia y la misericordia de Dios. Otra de las preguntas, queridos amigos, podría ser, ¿por qué los católicos creen en la presencia real de Jesús en la Eucaristía? Como católicos, creemos que la Eucaristía, el pan y el vino, se convierten verdaderamente en el cuerpo y la sangre de Jesús. Esta creencia se basa en las palabras de Jesús en la Última Cena, cuando dijo, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. También se basa en las enseñanzas de San Pablo en la primera carta a los Corintios, donde habla de la Eucaristía como el cuerpo de Cristo. La creencia en la presencia real de Jesús en la Eucaristía es una expresión de nuestra fe en la encarnación de Dios, en Jesucristo y en su presencia continua en la vida de la Iglesia. Otra pregunta, queridos amigos, podría ser, ¿por qué los católicos tienen imágenes y estatuas en sus iglesias? Bueno, pues como católicos creemos que las imágenes y las estatuas son una forma de arte que pueden ayudarnos a enfocar nuestra mente y corazón en Dios y en las realidades espirituales. Las imágenes y las estatuas también pueden ayudarnos a recordar a los santos y a los eventos de la historia de la salvación. Sin embargo, es importante destacar que no adoramos las imágenes o las estatuas en sí mismas, sino que las usamos como medios para dirigir nuestra atención a Dios y a las realidades espirituales. Las imágenes y las estatuas también pueden ser un recordatorio visual de la presencia continua de los santos en nuestra vida de fe y en la comunidad de la Iglesia. Además, las imágenes y las estatuas pueden ser una forma de conectar con nuestra herencia cultural y religiosa. Otra pregunta, queridos amigos, ¿por qué los católicos tienen confesión y penitencia? Como católicos creemos que el pecado es una ofensa contra Dios y que debemos arrepentirnos y buscar el perdón de nuestros pecados. La confesión y la penitencia son medios de que la Iglesia ha proporcionado para ayudarnos a hacerlo. En la confesión Reconocemos nuestros pecados ante un sacerdote, quien actúa en el nombre de Cristo y recibimos la absolución de nuestros pecados. La penitencia nos ayuda a reparar las consecuencias de nuestros pecados y a crecer en la virtud. La confesión y la penitencia son expresiones de nuestra fe en la misericordia y el perdón de Dios, y son una forma de experimentar la sanación y la reconciliación con Dios y con los demás. En resumen, como católicos, nuestras creencias y prácticas tienen sus raíces en las escrituras y en la tradición de la Iglesia. Nuestro objetivo es buscar una relación más profunda con Dios y crecer en la santidad. A través de la intercesión de los santos, la Eucaristía, las imágenes, las estatuas, la confesión y la penitencia, buscamos una mayor cercanía con Dios y una vida más plena en su amor. Vámonos ya a la conclusión, queridos amigos. Vamos a resumir los puntos principales del video que hablan de la defensa de nuestra fe católica. Y queremos animarlos a ustedes, queridos espectadores, a profundizar en el estudio de la apologética católica. Bueno, pues la apologética católica puede ser una herramienta valiosa para profundizar en nuestra comprensión y defensa de la fe católica en un mundo cada vez más secularizado. A través de esta apologética podemos aprender a presentar y defender nuestra fe con claridad, precisión y caridad. Si estás interesado en profundizar en el estudio de la apologética católica, hay muchas opciones disponibles. Puedes comenzar por leer los escritos de los apologistas católicos como San Agustín, Santo Tomás de Aquino, San Francisco de Sales y Chesterton, y muchos otros. También hay muchos libros y recursos en línea disponibles que pueden ayudarte a comprender mejor las enseñanzas y prácticas de la Iglesia Católica. Además, la Iglesia Católica ofrece cursos y programas de formación en apologética en muchos lugares y en muchos institutos de estudios católicos que también ofrecen programas de grado en teología y apologética. Te animo a que explores estas opciones y te sumerjas en el estudio de la apologética católica. Al hacerlo, podrás comprender mejor tu fe y estar mejor equipado para compartir y defenderla con otros. Pues hasta aquí, queridos amigos, este corte informativo con lo más relevante de las noticias con enfoque católico. Muchas gracias por el favor de su atención. Y recordemos que hay un nuevo continente por evangelizar del cual usted y yo formamos parte, el continente digital. Que pasen muy buena noche, que Dios bendiga su descanso. Muchas gracias, hasta la próxima. Adiós.